Vamos a México. Allí gran parte de la población vive en núcleos rurales, muchos en zonas apartadas. Para estos habitantes, acceder a derechos universales es una misión a veces casi imposible. Desde hace más de 40 años, un programa público busca llevar la educación a esos lugares a través de un modelo propio basado en la sinergia entre la sociedad y el Estado. Más información con nuestro corresponsal, Jorge Fita. Con tan solo 16 años, Patricia Domínguez es instructora de enseñanza primaria en una pequeña comunidad del Estado mexicano de Hidalgo. Fue capacitada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Puedo yo aportar lo que quizás otras personas me aportaron a mí y que quizás más adelante ellos también puedan hacer lo mismo. En los lugares más recónditos de la República Mexicana no existen escuelas ni hay maestros. Un solo promotor atiende a niñas y niños de distintas edades en aulas multigrado. Las multiplicaciones, las sumas, las restas, y aprendo las letras, leer. A lo mejor en un futuro me va a servir. Y puedo salir adelante gracias a ello. Los familiares de escolares brindan comida, hospedaje y protección a los monitores llegados, mayoritariamente de otras regiones del país. Cualquier esfuerzo es poco, afirman, para darles a sus hijos una vida mejor. Quisiera poder tener para apoyar a mis hijos y poderlos sacar adelante, para que ellos no sufran a lo mejor lo que yo sufro. O sea, pues porque somos pobres, y pues a lo mejor ellos ya con un trabajo mejor sufran menos que uno. Casi 800.000 escolares de aproximadamente 63.000 comunidades se benefician anualmente de este modelo educativo aplicado desde 1971. En la actualidad, un presupuesto limitado pone en riesgo este programa público. Si nosotros tenemos un aula pobre, con un instructor, con una preparación pobre, y tenemos condiciones de pobreza, estamos condenando a estos niños a un círculo que difícilmente vamos a romper. Sobre todo porque se trata de romper con una desigualdad social originada desde la infancia en gran parte por la falta de oportunidades para el estudio. Y es que según datos de la Secretaría de Educación Pública, 15 millones y medio de mexicanos son analfabetos. Jorge Fita, Telesur, Hidalgo, México. Vamos de nuevo.